Muy buenas, Robianos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro miércoles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa, Ramón? No, nada, la cámara, que no pasa nada. Pues vaya forma de empezar. Que bueno, que eso, que muy buenas a todos, Robianos, por estar aquí un miércoles más para hablar de juegos, exploraciones diversas que vamos a hacer por el catálogo de Quest y de AdLab y de, bueno, pues todas estas cosas que nos llegan nuevas. Aquí no veréis un juego que tenga mucho más vida de hace, yo qué sé, un día como mucho, ¿no? O sea, esa es la idea de todo esto, ¿no? Que según vayan llegando, os lo vayamos poniendo para luego decidir vosotros si os lo compráis, si apoyáis ese juego o si os vais a otros canales más tarde, de jueves, cuando acabemos nosotros, a ver cómo juegan los demás. Y si no os gustan, pues se chapa. O sea que al final somos el riñón de la realidad virtual. Filtramos lo que haya que filtrar. Así estamos los tres de amarillos. Bueno, que nada, que genial teneros por aquí. Vamos a empezar a saludaros. Pues aquí nos está diciendo nada, eso es una mierda que he puesto y ahora volverá a pasar. No sé qué narices tengo que hacer. A ver, si le digo aquí. Bueno, luego lo configuro, que no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Vamos a empezar con los juegos que tenemos preparados para que veáis hoy. Bueno, antes de los juegos, joder, Gaby, ¿qué tal? No te he dicho nada. Pues nada, que nos has dicho que damos el hígado. Yo me siento hoy un poco más páncreas, pero vamos a dejarlo así. Bueno, sí, algo seremos. ¿Tú, Ramón, bien? Bueno, bien. Como dices, la idea es explorar esos juegos para que os lleváis una idea de cómo son, ¿no? No es un review porque para eso tendríamos que jugarlo entero. Cierto. Y para eso también está la web, cuando no todo, pero lo que se puede se va sacando análisis. Uh-huh. Y nada, bien. Aquí tenemos hoy de todo. PlayStation VR, PC, Quest. Hoy tenemos el combo. Todas las plataformas. Pues sí. Pues sí, y yo que no soy capaz de poner esto como Dios manda para que veamos los mensajes de la gente. Ah, es que es Social 11, es que soy medio subnormal perdido. Ya está. Es que esto tiene. Esto es hacerse una carrera aquí de botones. Te has comprado una botonera nueva y no aciertas. Sí. Pues vamos. Bueno, no sé si esto va a ir. A ver. John McClane. Pues yo no lo pongo, yo lo habría comprado. Precisamente hoy le di un poquito para probarlo. Pues esperaros a que lo veamos nosotros, claro. Y si luego imagínate que no te gusta, pues eso. Bueno, a lo loco, haced lo que queráis. Venga, vamos a empezar. Juegos que vamos a tener esta tarde, a ver qué os parece. Oxygen Dreams de F. Guillotín. Guillotín, Robiano, que estará. El Robiano de Pro, estarás por aquí, está, seguro. Ahí está. Bien. Pues nada, que te tenemos aquí controlado. Y aparte, como teníamos y tenemos relación, nos vamos a cortar. Ahí lo dejamos. Venga. Después tenemos Ride the Eye of Atlantis. Pictures. O lo que sea. Bien, pues este que tiene buena pinta hasta que he visto la cara de Gaby cuando se lo ha puesto. Y ahí... No. Bueno, lo que sea. No está mal. Lo que tenga que ser, será. Y nosotros estaremos aquí para contarlo. Y también tenemos Solaris of World Combat, The First Contact Entertainment. ¿No? El otro shooter de First Contact, de los creadores de Firewall, que ha llegado a PlayStation VR. Ayer llegó. Y vamos a ver qué tal esta versión. Sí. Pistolas, shooter, tiros, multijugador, futurista. Exactamente. Sí, señor. Y luego también vamos a tener Holopoint de Alsan Studios. Holopoint. Bowman 2. Un arco, una flecha, un cubo y a sudar como un perro. Es de lo que va esto. Veremos si somos capaces de sudar o si mola. Porque yo creo que se están subiendo a la parra esta del deporte virtual todos. O sea, dentro de poco cualquier cosa que te muevas un pelín se va a vender como deporte virtual. Que no tiene nada que ver. Venga, pues al lío que me lío. Señor Gaby, póngase usted o bájese usted eso. Vamos a viajar en el tiempo a la Atlántida, a la recreación que han hecho Oricalcum Pictures, sí. Que ya os digo que son, según ellos se definen, como una productora fundada
para explorar la arqueología a través de distintos medios. Sí, señor. Y han sí, hecho señor. Este juego inspirado, o sea, el juego de puzzle inspirado en Myst, que lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Pues es mucho, primero, es mucho decir. Por las y segundo, mecánicas. Es mucho decir y poco decir, habida cuenta de lo último que han hecho. Entonces, ¿qué yo tiene? Si joder, lo veis, sí, lo estamos viendo ya. Ya le damos sí. cuando queráis. Javi, antes de que arranque, ¿qué opinión te merece el agua y la ambientación y tal? No hagas preguntas pues que no queremos responder. En general, el juego en cuanto a gráficos te va dando una de cal y una de arena. Por ejemplo, este menú inicial, lo que es el templo este griego con las columnas, la enredadera, unas hojillas, no está mal. El agua, pues las he visto mejores y las he visto mejores. Sin embargo, el cielo es muy plano y lo mejor... A ver, esto es un juego de puzzles. Los puzzles no son lo más original del mundo, pero son entretenidos y algunos pues son complicados. Bueno, uh-huh. te hacen pensar un poquito. No es un juego muy largo, creo que puede durar en torno a unas 3 horas. Lo único que lo veo muy básico en cuanto a mecánicas de VR y ahora veréis. Por ejemplo, vamos a ver opciones, ¿no? Que estamos viendo. Bueno, venga. Opciones. Para empezar, opciones o dejar. Dejar sería una traducción un poco así spanglish de abandonar el juego. Opciones. A ver si lo sabéis. Sí. Con esa tecnología. Opciones tenemos poquitas. Idiomas. ¿Tú te has fijado, Gaby, encima del francés, lo que pone? ¿Qué pone? O sea, tú estás eligiendo subtítulos y te dice discapacitado. Ah, no, ahí. O sea, traducción de disable, ¿sabes? El audio está en francés y en inglés, y los subtítulos pues están en francés, inglés, alemán, italiano, español y en subtítulos en discapacitado. Vale, bueno. Como podéis comprobar, el podemos decir que el juego tiene idioma español, aunque es un poco pues de aquella manera, un poco Google Translate. Pero bueno. Y luego no hay más que opciones de calidad. Calidad gráfica, baja, media, alta y poco más. Es que ni opción de subir, bajar volumen, no hay opciones de movimiento, solo teletransporte. Bueno, es un juego de puzzle, tampoco hace falta que tenga 1000 opciones, pero muy básico, muy básico, y no me voy a enrollar, y vamos a empezar. Sí, porque mira, va llegando gente. Lord Skywalker, Walter, joder, Lord Skywalker. Llegando tarde, muy bien. Me ha dejado un poquito de la mesa. Vale, yo he jugado ya como unos 45 minutos, una hora, más que nada para ver si los puzzles eran muy difíciles. No vaya a ser que me fuera a atascar en el primero y quedaba aquí yo pues un poco como de aquella manera. A mí lo de Atlantis me ha recordado a Indiana Jones. A mí el juego de Indiana Jones que más me gustó era el de Fate of Atlantis, y siempre esperé que se llegara a hacer en vale. y no se ha hecho. Yo jugué al anterior, el de la última cruzada. Estoy en el capítulo 2. Aquí se supone que eres un viajero en el tiempo, que te has teletransportado al cuerpo de distintos personajes. No muevas mucho la cabeza, Gaby. Que voy a vomitar. Ok. Bueno, pues eso, que hemos viajado en el tiempo, porque si de vez en cuando veis un robotillo, una esfera que flota, una cosa futurista, pues en este escenario de la Grecia o del Atlantis clásico, que no os sorprenda. Ajá. Es un poco Assassin's Creed de meterte en el cuerpo de personajes del pasado. Mala pinta no tiene, ¿no? Así de primera. No, a ver, visualmente ahora mismo dices tú, oye, pues no está nada mal. Ya os digo que os va dando una cal y una de arena. Ahora mismo, me ha gustado eso. Ahora mismo mola. Ahora mismo. Por ejemplo, empezamos con el teletransporte. No hay otra opción de movimiento. Ni libre, ni no libre. Teletransporte. Joder. ¿Por qué? Y presionando el stick, que en vez de darle para adelante, presionando el stick. Bueno, es un poco raro cambiar esas mecánicas. Eso puede ser por los mandos de la Rever, que son lo peor de lo peor, porque la mitad de los juegos no están. Yo lo he probado con los Touch y es igual. Os voy a contar un poco la situación. Este juego se publicó el jueves pasado en la tienda de Oculus Rift, en Steam ya estaba. Estamos probando la versión de Oculus Rift con unas HP Reverb G2, que son Windows Mixed Reality, para lo cual tengo que tener abierto el lanzador de Windows Mixed Reality, tengo que tener abierto Oculus, tengo que tener abierto Steam y tengo que tener abierto Revive.
Iba a decir una burrada. Aquí no se puede decir. En Twitch salvajadas no se pueden decir, ¿no? Si esto estalla en algún momento, pues a lo mejor muero. Entonces, no sé si por este Frankenstein de la VR que estoy haciendo para poder jugar este juego con la River, pero yo no puedo girar. Los gatillos con estos mandos no me permiten girar. Por el revive y tal. Con los touch tiene giro gradual. Probablemente que bueno, aquí he conseguido un poder, que es atraer. ¿Tienes poderes? Sí. ¿Le has dado a la caja? ¿Eso era el juego o eras tú? Sí. No, colisiones no hay. En la vida real sí. Qué bien, qué calibrado está. Tenía respuesta háptica. Pues ten cuidado. ¡Rupi! Ahí vas cogiendo cosas que están vacías. Tengo que encontrar el engranaje que falta para abrir esta puerta. Entonces, hay unas voces, unas sacerdotisas que me están diciendo que está por aquí escondido en el escenario. Entonces, pues vamos a ver si lo encuentro. Tíos, están que te mueres, de hecho, así. Si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, mira, hay otra caja. A ver. De primeras lo que estabas enseñando me ha molado. Ahora, si vas a llevar 10 minutos encerrado en la misma habitación, No te preocupes. Que van a ser 15, ¿no? 10. Vale. Mira. Ya he encontrado el engranaje, hombre. De poca fe. Esto mola cuando lo haces con poderes, la mano se puede quedar ahí como si te hubiera dado un ictus, ¿sabes? No tienes que coger las cosas, porque como tienes poderes, eso es trampa. En realidad virtual eso es trampa. No tienes que hacer nada. Es todo por ciencia infusa. Sí. Yo, de momento, los puzzles que me he encontrado son el típico de llevar un haz de luz reflejado de un espejo a otro. Sí. Oye, en la Atlántida llevaban relojes en la muñeca. Es que esto no es un reloj. Esto es un brazalete que me da el poder mágico. Anda, coño. Vale, el iWatch. Mira, ese templo, esa pirámide o ese figurat ahí al fondo. Sí. Bueno, visualmente, ya digo, ahora mismo el juego pues no está nada mal. Nada mal. Luego sales a otros escenarios que son un poco más pobres, pero sí, bueno, hay un poco de todo. Mira las ratas. ¿Dónde están? Desaparecen. No, tienen un gráfico un poco retro, Mira, yo por lo menos lo que probé yo ayer parecía un poco de hace unos años. He cogido un medallón y se ha elevado esto, se ha bajado. Pues aquí supongo ¿Has que enseñado el backpack, Gaby, la mochila? Ah, no he enseñado. Hay una mochila que la puedes coger aquí de la espalda. Trips. Anda, un maletín, como una flauta. Sí. Y un maletín. Bueno, pues es. Aquí puedes ir cogiendo objetos, guardándolos. Luego hay una, mira, la veo ahí al fondo, si consigo ir a esta verja lo cogeré. Hay una cosa que sí que me ha gustado, que es, así como en muchos juegos para encontrar... Muy árabe, dicen por pistas, aquí todos. Para encontrar pistas, para que te cuenten la historia, pues encuentras grabaciones, notas, aquí encuentras caracolas del mar, y cuando te las acercas al oído, pues te cuentan una historia del pasado que tiene que ver pues con la narrativa del juego. Ese detalle me ha gustado, el uso de esas caracolas del mar. Entonces, pues bueno, voy a ver si según dicen ellos, la recreación de la Atlántida está basada en la representación de Platón, ofreciendo un mundo onírico y semirrealista con detalle inspirado en civilizaciones antiguas, de Grecia y Egipto. Comenta. Pues ahí hay una caracola que voy a ver si la consigo coger sin chocarme con la mesa. Va bien. O con la bici. No va bien. Con el suelo, no puede. Nada. Has cogido el saco ese, madre mía. He cogido el saco este de las narices. Fuera, suéltalo. Se supone que incluso tendría que cogerla con poder. La verdad es que la cinemática inmersa del trozo de brazo que tienes, del antebrazo o como se llame. Los brazos son un poco raros. Pero ¿por qué hacemos antebrazos? ¿Por qué siguen? ¿Por qué no nos ponen solo la mano? Yo no haría en estos casos. Yo lo haría solo las manos aquí. Solo las manos, o pues yo qué sé. ¿Yo? No sé, si cojo un saco, digo yo, y lo pongo aquí, ¿pesará y salirá la otra? Pues no. No tiene física de eso. Pues no, si el puzzle tiene que ser la concha esa que no vas a poder coger, me da a mí que no vas a poder. No, la concha no. Si tienes este medallón,
Pero el ya. que se me cierra es... Pues coge ese, coge un saco de arena, tíralo por detrás. Pues vamos a ver si encuentro dónde está el otro medallón. Pues estará por ahí escondido a lo mejor en el primer pero escenario. No, no puedes coger un saco de arena y ponerlo ahí. No. No. Como sí, Indiana Jones. Poder puedo, pero no funciona. Tiene que ser esta pieza. Pues tengo que encontrar otra pieza como esta. A ver si la encuentro por aquí escondida en algún sitio. Supongo que... Bueno, Ramón ha dicho que en Rift podrás girar normalmente, pero yo, como no me funcionan aquí los gatillos de girar, porque con los mandos de HP se han convertido en teletransporte, pues voy a coger un poco con tortícolis. Pues echarme una pista, a ver, mira, aquí hay unas ratillas, mira que me como corren. Coge una, ponla encima de la... Coge algo. No, hay cosas que ¿no? sí que puedes coger, mira, a ver. Ya veo. Un cuchillo. Ahora voy a coger cosas y no. La verdad bueno, es que. Sí, hay algunos objetos que te dejas. Sí. La verdad es que cuanto más muestras un juego, a lo mejor más decepcionante empieza a ser. Esto debería ser. Rob Explorer debería durar 30 minutos, o sea, 30 segundos por juego. Mirad cómo mola, te quedas con un hype del. Porque mira, claro. El fuego, los tapices, las alfombras, mira el color rojo aquí de las columnas, todo. Oye, gráficamente, pues bueno, se defiende. Jugablemente, pues no. Las mecánicas VR son pues como de 2017. Sí, mira, como dice John, el próximo programa habría que hacerlo en TikTok, que duran 30 segundos los programas y ya está. un minuto. Ahí no es juego malo, en 30 segundos, bueno, incluso alguno habrá malo en 30 segundos. No pasa nada, mira, no seas pesimista, Mystic. Rise. Es el juego que estamos viendo. Vale 20 euros en la Store de Rift. Sí. Y en Steam son 16,79€, un poquito menos. ¡Ay! Mira, si es que no me ayudáis. Si tengo poderes de atraer las cosas, atraigo esto aquí. Si es que no. Y ya se ve toda otra reja. Fíjate. Si es que no estamos a lo que hay que estar. Estamos a lo que hay que estar. Haber muerto allí 15 días después. No estamos a lo que hay que estar. Y el que ha diseñado el juego mirando desde su casa diciendo, pero estos son subnormales, estos son idiotas. Y aquí tendré que hacer lo mismo, claro. Y aquí tendré que luego dirán que hay que cambiar la traducción. Claro, sí. Claro. Discapacitados, pues no estábamos con discapacitados por discapacitados. Mira. ¿Ah? Oye, pero he dado toda la vuelta. Pero ha vuelto a salir otra vez al mismo sitio. Es que he dado toda la vuelta. A ver, ¿qué he hecho yo? Me dije, santo. Pues no sé yo. Llevamos 20 minutos contigo, Gaby, y esto no mejora. De hecho, va para atrás. No sé si como si es mejor. Al principio hay un tutorial que te explica lo típico de mucho teletransporte y tal. Que lo juego y lo del viaje en el tiempo. Para las dos o tres horas que dura y a 19,99€ en la tienda de Rift. Me parece que relación calidad-precio no es muy recomendable. Se atraganta un poquito. Bueno, que sepáis que estos vídeos también que sirvan de revulsivo para que si el desarrollador, que sabemos que algunos caen por aquí, lo vea y que no se lleve, pues eso. No que se es una puede crítica publicar un juego, constructiva. Ver, no se puede publicar un juego en 2021 sin opción de movimiento libre, giro suave. Pues no, deberían usar las mecánicas que se suelen utilizar y que son un estándar, claro. ¿No? O sea, no me hagas el teletransporte pulsando el stick, por ejemplo. A mí me da la sensación de que es un proyecto más cultural, que sí que han cuidado pues que sea una recreación histórica de la arquitectura, pero les ha fallado con las mecánicas VR. Como siempre. Bueno, han contado con estudios de... O sea, bueno, con la ayuda de estudios, no solo ellos. Mira. Los que colaboran. Aquí he encontrado una. Aquí ¿ves? Encontrado aquí una sí que hay gesto de manos. Aquí sí que hay gesto de manos. Sí, porque con esto tendré que hacer algo. Con esto tendré que hacer algo. Por lo menos tiene las poses, ¿no? Te refiero. ¿Ves? No, y hay cosas que funcionan bien, tipo Alex, que puedes dejar las cosas directamente en la mochila, dejándolas por encima del hombro. Hace un clic, notas que te vibra el mando, notas que has dejado el objeto que has cogido. Bueno, yo creo que deberías coger eso, hazte en Arakiri, clávatelo ahí en el bazo y a morir. Pues me voy a jugar. Tenemos que desvelar los misterios para evitar una catástrofe global. Al principio del juego, la primera misión que hace unas cosillas, se ve como una visión que viene una ola gigante en plan tsunami
y no sé mucho más porque no seguí. Y te han dejado solo, mucho, pero... te han dejado solo en la ciudad, el resto se han pirado. Es que lo he provocado yo. Al viajar en el pasado has provocado una catástrofe y entonces te tienes que arreglarla. Bueno, oye, pues que cuando lo tengan terminado que nos avisen, ¿no? Y ya volvemos a hacer todo el review. A lo mejor. Yo mi primera impresión fue de un poco. Venga. Para que Ramón diga eso. Para que Ramón diga eso, tiene que ser una chusta de fuego. Yo creo que hoy no me voy a votar a mí mismo. Con eso vale. Creo que lo digo todo. Bueno, dejemos al discapacitado ahí y volvemos a la realidad. Pues eso, realidad de la buena. Qué baños de realidad nos damos aquí, ¿eh? Joder. Bueno. Lo que hay. Vamos al lío. Te toca, ¿no, Oscar? Me toca. Guillotín, ¿estás por ahí? Oxygen Dreams. Juego de Robiano F. Guillotín, que es un FPS y de plataformas. Sí, señor. Espera. Y eres Evan, un niño que en sus sueños recuerda lugares remotos, ¿no? Como pone en su descripción. Y vas a través de esos mundos con plataformas y vale 3 euros el juego. Está en AppLab y era la vez, o sea, antes estaba en Oculus Go y ahora lo ha traído a Quest a través de AppLab. Espera, cabezón tengo, no lo dije. Y está en inglés, pone aquí. Oh, la verdad es que no recuerdo si tenía lo que era así. Oye, idioma, así que saliera de esto, me refiero. Más allá del menú. Por cierto, yo no tengo la 29, no la tengo, ¿no? Ya empezamos con la ansiedad de todos los meses. ¿Tienes la 28? No, tengo la 29, no, estoy en la 27. Loser. Y luego siempre se. Yo tengo la 34 y todo el mundo. Y por aquí dice Zedak que se le ha pasado, que tiene puzzles. Claro que tiene puzzles. Yo hay una cosa que ya le digo a Guillotín, que estaría guay que a lo mejor lo tiene, yo no lo he visto, pero que pusiera lo de la orientación por la cabeza también, para aquellos que con el mando... Ni caso. Tiene que haber opciones, como hablábamos antes, que son las estándar. Vale, bueno, a ver. Oxygen Dreams. Voxels. Voxelized. Ah, vale. Mola. O sea, así de primera. A ver, tiene mucha claridad y creo que se ha currado el escenario. O sea, es que ya solo llegar aquí. Hay gente que ha hecho juegos y que ha publicado juegos que no llega a esto. Ya de primeras. O sea, que no sabe hacer un menú. O que no sabe hacer un muñeco. O que no sabe hacer una casa. O que no sabe hacer una iluminación. Oscar dice que está saliendo el Guardián. Que si te puedes alejar un poco. Ya empezamos. Sí, claro que yo. A ver, que me doy. O tendrías que cambiar de guardia. O cambiarme de casa. Espera, que voy. O deshabilitar el guardián en acciones de desarrollador. Bueno. Ya mejor así. Mira que somos exigentes, ¿eh? Os vais a la mierda canales de esos de gente disfrazada de unicornio y no le decís cosas. Bueno. Venga, new game. O continúe, venga. No, venga, new game para que veáis el primero. Mira, ahí está. Me voy cayendo, me he quedado dormido y me voy cayendo a un mundo medio Minecraft, medio 8 bits. Me he convertido en un Mega Man. Guillotín, ten cuidado con esas cosas que los abogados están. Bueno, me acabo de zumbar a un ojo tipo Doom. Guillotín, cuidado con... Yo aquí sí que le pediría que me diera giro suave. Porque yo no sé jugar con giro... O sea, me pone muy nervioso los giros de snap. Yo me caigo saltando. Si no tengo la orientación por la cabeza, me lío. Pero, bueno, saltas y disparas. Entonces... Vamos a empezar. Uy. Pero no te caigas al agua, ¿eh? No. O sea, el objetivo es llegar a o sea, ¿cómo te pasan las misiones? Porque no lo pude probar del todo. Vale, tienes que ir quitando, o sea, tienes que ir pasando por encima de los del humo verde. Ajá. Que esa es otra, sí, que hasta lo descubrí me tiré media hora. Lo siento, Guillotín, no me leí las instrucciones y pensaba que se había colgado. Pero no, tienes que pasar por encima y entonces lo que haces es que vas cambiando. Que creo que vas cambiando
¿no? Va de eso. No, y se van activando puntos. Se van activando, con lo cual tienes que volver hasta que al final se activa, si no recuerdo ¿ves? Mal, un portal. Ahí, un portal. El portal, ¿le veis? Vale, vale. Eso es. Eso vale, es. Entonces. Eso es. Hop. A ver. El juego tiene los movimientos pulidos. Saltas y caes donde debes. O sea que genial. Y sí. Chapo por eso, para los que programamos. Estas cosas tienen su importancia. ¿Tiene Fobited? No, me parece que pone 3. Tiene Fobited un 3. Toma. El renderizado Fobited estático. Bueno, tú, Oscar, no te cortes porque este feguillo tiene ahí, ¿eh? O sea, tú. No, hombre. A ver, yo también jugué al juego y es y relación calidad-precio, es decir, es un juego de plataformas que tampoco hay tantos en realidad virtual. Yo no me mareé saltando de un lado a otro. Plataformas en primera persona. La estética es la que es. Si te gusta esta estética de voxel pixelizada, te gusta, y si no, pues no. ¿Tiene música y eso? Porque ahora mismo no escuchamos. Sí, tiene música, sí, tiene la esa, música, que está muy bien. Música, sí. Y luego se va complicando, ¿eh? No es tan sencillo como parece en esta primera misión, ¿eh? Luego, bueno y, sencillo no sé, pero yo te puedo decir que tardé 10 minutos en llegar aquí. No soy muy bueno. Oye, está diciendo Billotín que los controles estaban en los controladores del menú. Sí, sí, pero no me deja... ¿Pero para cambiarlo? Mira. No me dejaba cambiar, no había opción de snap. O sea, solo estaba. Yo ponía smooth y no me dejaba hacer eso. Y no me deja hacer smooth. No sé si es que le he dado mal. O es que entonces estoy yo empanado. Tengo que ir ahí. Tengo que ir ahí. Por ejemplo, cuando se ha visto el mando de Quex, también hecho ahí en voxel, en píxeles, es graciosillo. ¿Dónde está? Que me va a matar a alguien. Ahí. ¿Habrá alguien por aquí? Y ahora tengo que ir a... ¿Cuál es? Ah, ya se va. ¡Hija! Pues... Las plataformas se van deslizando, se van moviendo. A ver, te digo que es que yo he probado juegos mucho peores y con esto no quiero decir que este sea malo. No, no, es que... No, este es sencillo. Este es sencillo. Este vamos a ver. Es un juego sencillo. Es un juego sencillo que da lo que promete. Ni más ni menos, claro, creo yo. Eso para mí es honestidad. Anda que no hemos probado mierdas aquí. Pues eso. Pero vamos, doblas. Solo está en Quest ahora mismo, porque, bueno, si tienes Go también, pero claro. En Quest y por al lado, ¿eh? ¿Quién me va a matar? Aquí cada vez que le doy uno a este siempre me matan y acabo haciendo el imbécil. Ay, si ahora recuerdo ahí esos rayos que hay que desactivar, ¿no? Esas verjas con electricidad. Mira, ahí tienes unos huesos. Un dinosaurio. Un dinosaurio, sí. Ah, bien, yo ahora me acordaba yo que había que hacer. Aquí dije, ¿qué hay que hacer? Y hay que reventar ahí como una especie de bombilla o de batería y entonces eso y se desactiva la electricidad. Y aquí hay uno que me mataba siempre. Oye, se nota que has jugado un rato, te lo sabes. Pero vamos a ver, puzzles, plataformas, que me molan estos juegos, joder, que me gusta, me recuerda el Compound, que es otro juego que me gusta mucho, que es de sí, sí. Cuadraditos. Lo vimos. Claro, pues ese. No sé, es que me divierte. O sea, juego que divierte, que es interesante y que me han matado, pues ya está. Ya sí que te matan fácil, ¿eh? Hombre, te matan a distancia. Ahí está el ojo. ¿Que te mata un toque? Que está... Ese que está ahí al fondo. Sí. Yo creo que sí. En cuanto Sí. Ya le he zumbado. Y esto seguramente tenga que ir por algún lado. A ver. ¿Eso será algún teletransport? Sí. ¿No? Dice Feguillotti, lo envié a las para ver lo fácil o difícil que era que te publicaran, sin ninguna pretensión. Pues dile que, pues cuando la tenga, va. Que nos lo mande el siguiente juego, porque este mola. ¿De verdad? O sea, que podía ser mucho peor. Te lo juro. Yo creo que... ¡Ay! Tú muerto, sí. Tú muerto, sí. A ver, si el juego fuese... Si el juego fuese...
pues una basura, injugable. Pues no, es que es un juego sencillo, correcto, bien hecho. Que a mí me da igual que esté F. Guillotín ahí al otro lado de la pantalla o no. Creo que aquí no nos solemos cortar con nada. No es la primera vez que tenemos a un desarrollador viendo cómo jugamos. A veces sabiéndolo, a veces no. Y de aquí es que no se puede decir nada malo, porque lo que hace, pues lo hace de manera correcta. No, yo realmente, o sea, lo que vi lo vi bien. ¿Y qué narices? Que vale 3 euros comprarlo, pero por favor, comprarlo ya, que son 3 euros. ¿Cómo de largo es? ¿Quién se lo ha pasado? Pues no lo sé, pero yo ahora mismo estoy en terreno inexplorado. Esto es terreno inexplorado. Porque Ritel de antes, y que lo has dicho tú, que son varias horas, ¿no? Tres horillas. Un par de horas, tres, y se te atascan mucho los puzzles. A ver si llego ahí. ¡No llego! Es un normal. No, discapacitado eran los subtítulos del Rite. Que luego no. Ay, pues creo recordar que saltando sí se llegaba, pero aquí había que afinar, aquí había que apurar. Creo recordar, y es que lo. Uy, re Dios, me han fusilado, pero bien. A ver, seguramente este Guillotín, lo mismo diciendo. Guillotín, ayúdanos, ¿qué hay que hacer? Dispara los motores de las plataformas. ¿Qué? Dispara los motores de las plataformas, te dice Guillotín. Ah, vale, dispara. Anda, ¡mira! Anda con. ¡Guau! Vaya repaso, ¿no? ¿Quién? Disparad, por Dios. Pues dispara. Y ahora atento, que ahí sale por ahí un ojo, no sé dónde. Ah, que están ahí. Ahí, a la distancia allí vienen. Bien. Mira. Hay que disparar ahí a los motores para que se acerquen las plataformas. Y cada vez que disparas aparece un ojo y te revienta. ¿Dónde está el ojo? Que no. Qué ansiedad, Ah, no, hombre, ahí. Bien. Lo tienes ya, ¿no? Que no, que me están disparando. Me han disparado por la espalda. ¡Qué perro! Oh, qué cobarde. Hola. Venga, a ver si te pasas este nivel. Claro, que voy a hacer un. No quiero meterte presión. Ay, que tienes otro ojo por ahí, ¿eh? Que como loco. Si tenías otra plataforma que activar con el motor. Un speedrun, que mola. Venga. Antes de que salga, enséñame lo del mando que hice para cambiarlo. Es que ayer no lo vi. Y así también. Que vea la gente cómo es. Que está cambiando sin querer. Ay, pero que mates los ojos, por Dios. Muertos. Que no puedo. Bueno, ¿qué quieres hacer? A ver, venga, le doy aquí a. No, que enseña el menú lo de cambiar las opciones del mando, que no me he enterado. O sea, ¿qué lo hacen? ¿Mirando el mando? Ah, a ver, stick, a ver. Ah, es que lo mira los mandos. A ver, stick to move. Pero ahí te pone lo que son las opciones, pero ¿puedes cambiarlo o no? Control change. Control change, dynamic for left right-handed. Sí, ¿y qué? ¿Pero puedes hacer algo? Nah, no, dice Guillotín que no tiene giro suave por ahora. ¿Pero puedes cambiar la orientación o no? Sí, no, o sea, ahí te ponen los controles, ¿no? Sí, no se puede cambiar nada, sorry, dice. Vale. Media. Bueno, vale, pues ya está. Oye, ¿no? Enhorabuena. Bien. Enhorabuena, Guillotín. Enhorabuena, sí, señor. Si esto eres capaz de hacer en tu primer juego, ¿qué no serás capaz de hacer cuando aprendas un poco más? O sea, pues sí, mucho ánimo y a por ello. Ahí va, vaya leche. ¿Me toca a mí, Oscar, o no? No, ya tiro si queréis. Tiro si queréis, espera, cambio aquí. Vale, tiro venga, si queréis. ¿No? Venga, vamos a darle al arco. Holopoint, que realmente se supone que había salido ya, pero pone que ha salido hoy. No sé, un poco extraño, no sé. Sí, ha aparecido hoy en la tienda de Oculus, que será es muy raro porque los juegos de Oculus suelen publicarse los jueves, y es un juego que ya estaba en Steam, creo, en Steam hay dos versiones y en teoría también estaba en Oculus. Yo creo que es una versión nueva, o la han actualizado, o han hecho algo que yo no estoy muy seguro. Que sea, antes era Oculus Edition o algo así, ponía en la coletilla del nombre. Yo te digo que se están viniendo arriba todos con el fitness. Cualquier cosa ahora es fitness.
Y a lo mejor lo han cambiado para poner la foto del tío de fitness y ahora han dicho, disparar arco molaba hace un año, ahora lo que mola es disparar arco y llamarle fitness. Es lo mismo. Yo creo que nos toman el pelo todos, pero bueno. A ver, me voy a separar porque este juego me da a mí que voy a palmar, pero bien. Y lo que no sé es cómo hacer el girarme porque no tiene giro. No puedes o lo girar. Pones un juego de habilidad donde la progresión se basa en la habilidad del jugador y el entrenamiento que vas desbloqueando. Música, el que te diga el suelo, dónde está. Que te diga, lucha contra oleadas. Sí, no, contra cubos azules. Y luego pone autocuide. Dice que está. Esto dice: ¿de verdad eres un loser de tres pares de narices? Dice: Holo Point está hecho para que juegues con un arco manual. Dice: haciendo autocuiver automático, vas a romper el juego, básicamente. Vas a destrozar los años de trabajo que tenemos y de no ver a nuestros hijos, te lo vas a pasar por el forro. Y nosotros vamos a decir: venga, no. Y está maravilloso inglés. Y está en un estupendo inglés, por poner algo, porque tiene tres frases, o sea, no tiene más. Y luego aquí dice que puedes hacer un Classic 30, que no sé todavía lo que es, y un Time Trial. ¿Dónde? ¿En el dojo o en un jardín? El jardín, yo pensaba, digo, pues venga, al aire libre. El jardín es diminuto. Pero como no me puedo girar porque tengo el cable, pues no sé cómo hacerlo. ¿No tiene giro? No tiene giro. Giro. Vaya, otro. Tiene. Mira, ¿me puedo girar así o me puedo girar así? Deberían hacerlo solo por accesibilidad, ¿sabes? Que habrá quien no pueda, ¿sabes? Que juegue sentado o lo que sea. Vamos al dojo. Bueno, vamos aquí, que a lo mejor aquí algo se ve. Mira. Dice, dale al 1. Hombre, si le doy al 1, si le doy con la cabeza. Si fallo esto. Pues sí, voy a fallar, fíjate. No puedo coger el arco. Si pones la flecha, a lo mejor. Si pongo la flecha. Fuera. ¿Ves? Mira, mi. Y entonces estás. Y un momento, mira, ahora cuando le dé, él me dispara de vuelta cada vez que le dispare algo que si me da me mata. Entonces, tengo que quitarme. Tiro como la viejecilla. Vale. Hago así y ves, y entonces me da. Ya me ha dado. Vaya pringao. Vamos a darle aquí, al 6. No puedo darle al 6. Pero que son pruebas que tienes que ir primero dándole una cosa y luego otra vez al otro. O sea, no entiendo. Eso es. ¿Ves? Entonces yo. ¿Ves? Ese es vertical. Con lo cual lo que me va a venir es como si me fuera a cortar por la mitad. Entonces yo me quito. Va a tener que echarte un poco para atrás, sino que reventa el micrófono. Ya lo sé, ya lo sé. Si es que. ¿Ves? Y entonces ahora le quito. Y hago así. Anda, que he fallado. Vaya, inútil. Y ahora hago así. Vale, ya sé que viene algo y tienes que esquivar. Es un B-saver del arco. Es un algo. Pero bueno. Pero me cago en. ¡Hala! Me lo como. ¡Hasta la mierda! Y entre este y aquel Bowman. ¿Cómo? Ah, no. O sea, que pensaba que empezaba de cero otra vez. No. ¡Rasca! ¿Tiene música de mientras o qué? A ver, esto es. ¿Os imagináis un Indez Fitness? Que le llamaran fitness y sales en unas mallas ahí de gimnasio de los 80, ¿sabes? Porque es lo mismo. O sea, te disparan, te tienes que quitar. Venga, Legolas, dale. Legolas, eso es, Legolas va al gimnasio. Legolas se va a Decathlon y hace. Bueno, estáis viendo, ¿no? Porque. Estamos viendo, sí. Sí, porque no hay. Oye, mucho más. O sea, esto no os voy a decir. Y luego pasas esta pantalla, Oscar, y te va. No, aquí no hay más. ¿Haces esto? Oscar, te ríes, pero hay gente que dice, oye, yo a Oscar lo veo más delgado desde hace dos minutos. Esto funciona, haces fitness. Sí. Yo me noto. Vamos, me noto que estoy. Oye, ¿y la espuma de las cues con el sudor, como. ¿Llevas protector especial de cuero, de polipiel o el original? Canón. Llevo la original. No se le irrita. Según la Unión Europea, voy a palmar, me quedan 2 años de vida. ¡Hala! ¡Venga, hombre! ¡Hala! ¡Venga! Es imposible darle lo mismo a todo ese. Bueno,
No sé si alguien le esté comentando. No veo el chat. No sé si esto es divertido o si estamos perdiendo suscriptores directamente. Igual, igual que pueden pagarnos lo de Prime, nos pueden cobrar dinero a nosotros. Nos pueden meter una... Como creo que tampoco el juego avanza mucho más, digamos, tampoco vamos a ver paisajes espectaculares, pero, otros escenarios. Una pregunta, o sea, ¿esto te lo pasan al momento? ¿Tiene límite de tiempo? No. ¿O es infinito? Sí, en algún momento se acaba. Se acaba. Ah, o sea, no sé, te sale el uno ahí, pero empieza otra vez el mismo mapa, ¿o qué? Vamos a meternos en el dojo, así por lo menos veis algo más. No. Y tiene FOB 3, no sé para qué, pero pues son cuatro polígonos. No sé para qué. Y cuando tiene, porque ¿para qué? Cuando no tiene, que no tiene, de verdad, ¿eh? Porque la tabla de clasificación, ¿no? Mira, ahí estás, el quinto. Soy el cuarto y soy un paquete, imagínate la cantidad de gente que ha jugado esto. Bueno, hombre, que se ha puesto a la venta hoy. Oleada 1 de 30, venga. Primicia mundial. Bueno, por ahí dicen que es boring, que es aburrido. Este juego son 15 euros y la versión de Steam... Salió en 2016, o sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? Si ha llovido desde entonces. Ya me han matado. Pues entre los 15 euros de esto y entre los 15 euros de esto y los 3 del otro, pues imaginaros la relación calidad-precio. El arco. Fue un juego de lanzamiento de HTC Vive, 5 de abril de 2016. Casi nada. Es que a mí me suena de haberlo jugado en Viveport. Me puedo clavar a mí mismo. Pues no está, ¿eh? Lo miré yo antes del programa y no... No sé, pues o el Steam, no sé, a mí me suena haberlo jugado, pero hay ya tantos juegos de arco Steam, que no... Sí, no está en Steam seguro. Está Holopoint y hay otra versión que se llama... O quizá Holopoint en algún festival Chronicle. De demos, bueno, o quizá en algún festival Chronicle de demos. Que nuevo salió en 2019. Se va entre piernas, ¿eh? Vale, guay, yo no sé... Y sí, como dice John McLean, sacaron una oferta ayer o antes de ayer. ¿Sacaron una oferta? Bueno... Qué bien. A ver, el juego es una basura, dice Sotobón. Sotobón. No, no, pues no sé por qué lo dices, porque llevamos hablando bien del juego todo el día. Así que no sé, es que os inventáis unas cosas. Vamos a ver, mira. Venga, que ya. Se acabó. Oscar, no te empeñes. Muchas gracias, no te empeñes. Por venir. ¿Despedimos aquí o seguimos haciendo el ridículo? No, joder, que nos queda Solaris. No sé, hoy tenemos un... Nos queda lo mejor para el final. Eso espero. Con la buena racha que llevábamos y gente, hoy me parece que hay cuatro. Gente que haya acabado de llegar al canal, que sepáis que no estamos haciendo el ridículo, porque sí, es que los juegos son lo que dan de sí. Yo sé que si luego hacéis zapping por ahí y cambiáis de canal en Twitch, hay millones de juegos por ahí chulos. Aquí en este canal, este es el pozo. Este es el pozo de las lamentaciones. Es el muro de las lamentaciones. Aquí venimos a llorar todos los miércoles. De eso se trata este canal. De vez en cuando vemos algo bueno. De vez en cuando. A ver, hoy hoy lo está salvando Guillotín. Todo hay que decirlo. O sea, de momento, sí. Y eso tiene un mérito de flipar. A ver. Bueno, ¿y este valía dinero? ¿El que he jugado yo vale dinero? 15 euros. Este valía dinero, que juego yo vale dinero. Uy, me estoy yendo por fuera. Soy yo. Aquí. Joder. Queda Solaris, que es un FPS. Mira lo que dice por aquí nuestro compañero Rojisman. Queda Solaris, que es un FPS online feo y genérico. Empezamos bien. Vamos a. Pero eso es bueno. Bajemos el hype hasta el inframundo. Porque a poco que sea, o sea, si no se cuelga el juego ya es bueno. Si tiene una pantalla de carga ya es bueno. Si tiene un menú ya será bueno, ¿no? O sea, estamos en ese límite de... La empresa que está detrás tiene experiencia, que es First Contact Entertainment. Bueno, vamos. Creadores de Firewall. Se ha producido un error en la red, inténtalo de nuevo. Muy bien. A ver. Todavía no estoy emitiendo, Oscar. Pues emite ya... Porque... No, pero es que se había apagado la consola. Bueno, pues venga, pues volvemos y cuando empieces. Sí, lo ponemos. Estoy ya arrancando, ¡Ey, Dios santo del amor hermoso! Dejo la VR y me paso a las canicas. ¿Y si hacemos un canal de canicas? Pues seguramente en las canicas haya canicas que son una mierda. ¿Sabes? El análisis de la canica sea un desastre. Estoy viendo las reseñas en Steam, por ejemplo, del que he jugado yo, mayoritariamente negativas.
Este Solaris, cuando salió para PC VR, veo pues, que no me he perdido multijugador, mucho hoy. Multijugador que ha pasado bastante desapercibido. No sé si tendrá más éxito en PlayStation, pero la verdad es que no es broma, pero va ganando el juego de Guillotín, de F. Guillotín. Pero no porque esté ahí y sea Robiano, sino porque de momento de lo que hemos visto es el mejor. Aquí hay gente que viene solo al último juego pensando que va a ser el bueno. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que poner el Tormund. A las buenas tardes. Tenga la gente viene cuando puede. Vale, Oscar, en unos segundos te debería salir ya. En unos segundos debería estar. En unos segundos. Vale. En unos segundos veremos a ver si es verdad que en unos segundos está. Venga, vamos para allá. Pues... Además, con los poquitos que somos en realidad virtual... Una pantalla de bonificación de experiencia diaria. Vale, espérate, porque no es fácil. No pongamos una partida de ayer. Sí, sí. Vale, creo que lo tengo, espera. Creo que lo tengo. Voy a hacer una cosa, a ver si es verdad. Tú no mires, Ramón, a ver si se va a colgar. Tú a lo tuyo. No, quería decir que a veces da la sensación de que hay más juegos multijugador de estos shooter que usuarios. We got it. Uy, lo que he dicho. Lo tenemos. Uy, lo que he dicho, pero... Vale, sí, ¿me veis lo de bonificación? Si eres tú jugando, que puede ser. A lo mejor me he metido en el canal de Ibai o de... Vemos. Bonificación de experiencia diaria. Vale, sí, soy yo. Bueno, pues el juego solo tiene multijugador, no tiene modo para un jugador, lo cual es ya un punto negativo porque no tiene bots, ¿vale? Solo necesitas PlayStation Plus para jugarlo sí o sí, o sea, tienes que pasar por caja, aparte de comprar el juego, el multijugador. Ya sabéis que en PlayStation tienes que pagar por el multijugador. Y entonces, bueno, esto es el menú principal que vais a ver ahora. Apareces aquí flotando en este escenario. Sí. Da una buena impresión, ¿vale? No es algo... Si te giras atrás, pones, date la vuelta. Y este es el casco que tú te pones para meterte dentro de este mundo virtual, que es estos eSports que han creado, futuristas, donde digamos que estás conectado como por realidad virtual y tú juegas y en vez de matarte es como que te expulsan de la sesión, digamos, algo así. Ahora lo veréis. Entonces, bueno, el menú tiene personalización por cosméticos para el casco, el traje, el arma, y todo esto se va desbloqueando. Como veis arriba del todo, yo tengo nivel 3 ahora mismo. ¿Sí? Y tienes hasta 50 de nivel. Pero si quieres, dale a jugar, ¿no? Quiero decir. Solo digo, por explicar un poco y poner la situación. El menú no tiene más que eso. Alguna explicación en el code de cómo se juega. Solo tiene un modo de juego y 7 mapas. Y le estoy dando ya a jugar, ¿eh? Lo que hace es buscarme la partida. Me pongo el casco, como habéis visto. Arranca esta interfaz, que es un poco rara verla aquí muy cerca, ¿vale? Ya sabéis que la VR muy cerca es un poco extraño. Se lee, pero es un poco raro. Bueno, no te preocupes que cuando salgan las PSVR2 lo vas a leer mejor. Ya, sobre todo si tuviera como el hand-down, ¿no? Para enfocar. Claro, el enfocar, sí, vas tú listo. A ver. De momento todo negro. Está cargando. Todo negro. Está es lo cargando, mejor. ¿Vale? De momento de aquí solo puedo ir a mejor. Vale, está cargando. Ahora. Oye, todos los juegos que tú pruebas funcionan con el chisme. Con el chisme ese que tienes en la mano, con el. No, está dando la casualidad que últimamente todo sale para el control. Pero yo solo te veo con eso en la mano, no sé si es por. Sí. ¿No? Ya que no gastamos una pasta. Es como el Quake que tiene puntos para coger ítems, ¿vale? Molaría veros jugar a los mejores juegos multital. Pero... He puesto una mina, si lo veis. Sí, molaría. Has puesto una mina y el otro la ha visto y ha pasado por encima. Esa es una buena idea. El control, esto que veis delante de 30 metros, es lo que hay que ir a tomar, ¿vale? Tengo que buscar dónde está esa zona. O sea que es muy firewall, ¿no? Pues son de los de firewall. Le han metido a una. Sí, pero ¿qué? Que es muy rápido el juego, joder, que no. Dios. No soy tan manco jugando de pie, ¿eh? Un solo modo de juego, 7 mapas y hay que pagar el plus para poder darse a tiros con alguien. Exacto. Tiene una mecánica de movimiento rápido y cuando vas corriendo te agachas y te desplazas. Madre mía. ¿Pero estás jugando contra IA o eso es gente? Eso es gente. Si no, no tiene bots, es lo que os digo. Entonces aquí hay gente.
Sí, no, hay gente jugando. Yo ayer estuve probando, pero al final ya salió. Será lo de siempre, el desarrollador y su primo, ¿no? ¿O... No, no creo. ¿No? Yo creo que sí que hay una base aquí de jugadores. Por aquí dice que para jugar a esto, si para jugar a esto te puedes meter en el Rec Room y jugar al Laser Tag, ¿no? No me lo mismo, joder. Esto está más currado. Yo pregunto, está un pelín más currado. Está un pelín. No seáis malos, ¿no? No os metáis con los desarrolladores, que eso ya lo hacemos nosotros. Bueno, no, pero claro, sí. No. ¿Este qué precio tenía? Míralo, porque no te lo puedo decir. Siendo PlayStation, este tiene que estar 50 palos mínimo. Tiene una oferta del 50% las dos primeras semanas. Lo voy a mirar. Mira, esta es la. Pero digo yo, y esto no me digáis nada así malo, no es lo mismo de siempre. ¿Cuántos juegos de estos hay en disparar? O sea, no hay. Porque al menos, yo que sé, un Overwatch tiene muñecos que dices tienen su personalidad. Estos son todos iguales. O es que me. Pues cuando. El Arcenauts, el juego que va a sacar Impulse Gear dentro de en verano. Pues sí. Por lo menos los protagonistas tenían cierta gracia, que sea un robot, que sea un extraterrestre, que sea un francotirador. Este es lo que dices tú, Oscar, se ve todo demasiado genérico y visualmente no llama la atención. 24,99€. Los mapas, el estilo son todos así, el estilo gráfico. Ramón, este no lo vas a elegir. Te prohibimos elegir este. Tienes que mojarte con otras cosas que no tengan ni tiros ni. Yo tengo una cosa. Tiene su profundidad en el sentido de que te va haciendo ya con el juego y entretiene, o sea, por lo menos entretiene, que es lo importante. ¿Y qué más da que sea esto, que sea cualquier otra cosa que dispares? O sea, ¿tiene algo, ofrece algo esto interesante al mundo de disparar? Yo digo que, por ejemplo, Hyperdal lo veo más interesante, ¿sabes? Pues eso voy. Y es que de los que te he visto jugar de este estilo, Hyperdal llamaba más la atención. Sí, yo lo reconozco. Sí, a ver, nosotros le dimos un 6,5 a este juego cuando salió en Quest y empecé. Mucho me parece. A ver, la reunión de accionistas. Oye, vamos a hacer un juego. ¿Cuál? ¿Qué tenemos que nos haya sobrado de otro juego? ¿Tenemos el Firewall? Sí. ¿Y nos valen las mecánicas? Sí. ¿Nos valen los mapas? Bueno, le cambiamos tres texturas. Ya, hombre, Firewall no tiene nada que ver, ¿eh? No, menos. Firewall es un. Pero no me neguéis. No me neguéis que alguien que tiene experiencia ya en VR sacarte este juego después de Firewall. Es un poco. Es un paso atrás. Claro. Es un paso atrás. Es un amarrate total. Y cuando estés 10 segundos dentro, puntúa para tu equipo. Y ese es el objetivo. Va cambiando por el escenario esos puntos de. Pues se llama. El modo de juego se llama punto de control. Punto de control. Gráficamente. Es sencillico, ¿vale? Pero es lo que decía. Es que toda la estética es igual. No, es. Ya sé que me explico de puta madre a veces, pero... No. Te has explicado muy bien. Gráficamente es sencillico, si es que es lo que es. Este, por pero ejemplo, se ve, sin soporte se ve bien, para... Se ve sin, nítido, con, no se ve bien. Con el soporte para aim controller probablemente sea mejor jugarlo en PlayStation VR que jugarlo en PC. Pues sí, pero estaría bueno... Me acabo de cepillar a los tres. Estaría bueno que no se viera nítido. Es que empezamos en unos niveles ya. Después de 6 años de VR... Oye, que tiene mecánicas, qué guay, que se ve, no se ve, o sea, que se ve nítido, qué guay, que no, que eso era el primer año, que tenemos 6 años para aprender, ¿no? A ver, lo digo por decir por algo bueno, sí lo sé. Sí, por decir algo, pues sí. Dios. Pero leche, es que son todos iguales. Que también es verdad que si te metías en el mundo de Tron eran todos iguales. Y esa gente vivía ahí dentro. ¿Veis lo que os digo? Que pone expulsiones son las muertes. Que me he cargado 12 personas. El que más ha matado de mi equipo. O sea, ¿no tienes abuela tú o qué? Muy bien. Pues enhorabuena, Ramón. Te has cepillado a los tres chavales de 5 o 6 años que estaban conectados. Y ahora estarán los tres diciendo: venga, pues vamos a merendar. Estoy escuchando la voz y son adultos, Tienen pelo en el pecho. Son adultos. Ya. Como dicen por aquí, todos bots menos uno. Tú eres bot, Ramón. Estás considerado como bot. Vamos a ver si me aclaro yo. Oye, esto había, cuando no tenía webcam y hacíamos los directos, había gente que sospechaba que Ramón era un bot, que era una inteligencia artificial. Sí. ¡Oba! ¡Hostia, vaya bollo me ha pegado! ¡A la mierda! Yo tengo que decir que a Ramón se lo ve que se lo está pasando bien.
sea, nos va a costar que si el juego, como siempre. Que el juego aprende a dominarlo, aprende el movimiento este, tiraste por el suelo. En vez de un 6,5, un 6,6, si haces eso, ¿no? Para, no me vas a decir ahora que sí, que le hemos puesto un 6,5 en Rob, ¿eh? A ver si va a decir no. Lo que hace Firewall de solo poner un modo de juego, por el tema de no fragmentar la base y que encuentres partida más fácil, ¿no? Ya. Pero claro, no sé yo si... O sea, Albo, por ejemplo, tenía mucho más juego. Albo, que tío, lo probamos la otra vez. Esto es un pestiño, yo con todos mis respetos es un pestiño. Esto me lo pones en Rec Room y nos echamos unas risas y luego sales, tiras tres pelotas de baloncesto, te tiras a la cara uno, pintas un pene y te vas. Ya, no, ahora estamos más. Que para ti, Oscar, era el Raid. Vale, me acabo de caer. The Eye of Atlantis. Toma, el Red Room, en mecánica, no se puede comparar esto, Oscar. O sea, no me fastidio. Yeah. De run no duro dos segundos. Ni dinero segundo. Aprovechado. Ya estamos. Wow. Ya estamos. Mira, por aquí. Ya. Le ha vuelto a tocar a Oscar el juego más cutre. Pues sí. Pues, y no os digo lo que hemos quitado. No os digo lo que me mandaron a principio de semana, que me lo instalé y dije, no podemos hacer esto, porque si jugamos a esto, la gente va a entrar en Twitch y va a quemar el visor a lo bonzo, ¿sabes? Ahí fuera, y lo va a rociar de gasolina. Entonces tenemos que intentar un equilibrio entre lo que estamos viendo los miércoles y lo que podremos tener en nuestra cabeza, que es un buen juego de VR. Hay que tener un equilibrio. Menos mal que ha venido Guillotín este miércoles a levantar el listón. Porque... Y a mí no me ha tocado el juego más cutre. O sea, el juego más cutre... Sí, perdóname, a mí me ha tocado el del arco. O sea, el del arco es una puñetera vergüenza. El de Guillotín está muy bien. Este no sé. Este es jugable, es divertido, ¿vale? O sea, bueno, si te gusta, esto te tiene que gustar. Si no te gusta, pues no te gusta. Eso es así. O sea, quiero decir, si no es tu tipo de juego... A ver, yo es lo que os digo, tiene más el ese. Es que a mí eso de. Es que si no es tu tipo de juego, pero es escucha, que, claro. Ponte que estamos en PlayStation VR, aquí no estáis verdad, ¿vale? Si mantiene el botón pulsado en el arma, tiene como otro tipo de disparo. Sí. Bueno, o que lo saca Rector ahí mismo el arma, no sé si lo veis que se le va. Que sí, pero si a mí todas estas cosas me parecen bien, pero es que esto ya existe. Es que ya existe, es que no ofrece nada que esté en virtual. Que hay en PlayStation VR que sea así. Nada. Bueno, verdad, no hay nada. Sí, son. Pues nada, estupendo. Pero vamos. Yo creo que con esto. Dejando para. Con esto y un bizcocho. Por lo menos hay tres juegos que me ahorro la pasta, así de primeras. Qué cabrón, me acaba de decir un insulto en español. ¿Ah, sí? Dile que estás en directo. Que se ha mola mucho. Dile, estamos en Twitch de Real o Virtual. ¿Qué te parece? Que nos haga una review. Acércate, dile, no me mates. ¿Qué te parece el juego? A lo mejor el tío está encantado y estamos aquí pensando que... Oye, ¿qué te parece el juego, compañero? ¿Te está gustando? Nosotros no lo oímos, en realidad se lo estoy inventando. Ramón está hablando... Es bipolar. Dile que está en directo, hombre. Bueno, Ramón, te dejamos jugando, que se acercan las 8. Oye, parecía que nos iba a sobrar hoy el tiempo, pero no hay manera. Le gusta. Ya sé que como el juego no gusta, pues queréis que lo quite. Oye, porque es la hora ya, Pero que son las 8 de la tarde. A mí el mío no os gustaba porque era de puzzles y me lo habéis hecho quitar. Pues yo igual. Ramón. Vamos a hacer una cosa. Esto de Twitch es gratis. No, yo me piro de la silla, te dejamos aquí y dentro de hora y media, cuando pase antes de cenar, te desconecto. Claro. Claro, que es la hora, ya está. Pues ya está. Si ya es el juego es esto, no hay más. La hora de las tortas. Es la hora de las tortas, que suele ser cuando repartimos, cuando elegimos, claro. Sabéis que aquí no podemos hacer encuestas, porque como no somos afiliados de... No, todavía no nos conocen, no somos amigos de esta gente de Amazon. Ya, ¿no? Su jefe. Pero yo me he dejado una pasta este año en Amazon comprando cosas y no devuelvo casi nada. Nos podían hacer afiliado ya y dejarnos que nos metan. Un detalle que no he dicho: ¿veis que tiene un puntero? Eso sí que me parece un poco extraño. El puntero este que tiene. Sí, o sea, no es lo típico que apunte yo con el arma, ¿sabes? Tiene lag. Que al final te acostumbras. Pues sí, mira, no, aquí. El lag es del directo, sí. Falta enseñar carne para subir los subs. Quítate la camiseta, Ramón. Mientras haces eso. Bueno, ya voy. Pues hasta aquí hemos llegado. Venga. Muy bien, Gaby. Sí, como dicen por aquí, Retimer. Ah, ya te la has quitado. Digo, nos podíamos ir yendo y dejar a Ramón solo aquí. Bueno,
hay semanas y semanas. Respira, respira hondo, respira. Día duro, día. Esto debería considerarse trabajo, o sea, esto es curro. Vale. Es que no sé ni cómo empezar. Bueno, Gaby, venga. Votaciones. Gaby, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? Pues, vamos. Sí. Yo hoy lo tengo claro. ¿Sí? Voy a votar por Oxygen Dreams porque da lo que promete, ni más ni menos. Y eso no lo hacen ni los políticos en campaña. Este de aquí, Oxygen Dreams para Gaby, sí señor. 2 euritos, que eso es genial. Y además con recorrido, porque Guillotín, seguramente con esos 2 euritos que te estamos dando todos, vas a poder mejorarlo dentro de un orden y nos vas a dar movimiento suave. Yo te pago 4 euros y me mandas una versión con movimiento suave, si te parece. De momento van 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para Oxygen Dreams, ¿eh? Ahí está. Yo voto. Ya sabéis cuál voto, ¿no? O sea, no hace falta que lo diga, ¿no? Pues. ¿Sí o no? Pues no. Venga, yo voto Solaris. Venga. Voy a votar Solaris. Vaya calzonazo. Vaya calzonazo que te has hecho. Es por llevar la contraria, porque todo el mundo está con él. Todo el mundo está con el mío, ¿eh? Todo el mundo está. Bueno, con el mío. Nadie está votando al del arco. Y no sé por qué. No sé por qué. Porque para 20 euros que vale. Vale 10 veces no, más que ver, el. Es lo mismo, digo. Yo, por ejemplo, Oxygen Dream no es mi tipo de juego. No, no tengo nada en contra. Está bien hecho. Giro suave anotado. Bien. Bien, te lo juro, que yo me le quiero jugar, me le quiero acabar varias veces. Podría ser un juego multijugador shooter que dijera que es una caca, ¿no? Pero no lo es en este caso. Oye, ya estáis. Aquí no puedo hacer un raid a la tienda para que la gente le compre el juego, ¿no? Pero ya estáis saliendo de aquí todos a comprar lo que son 2 euros, no me seáis tacaños. Menos da una piedra. Y además. Lo buscáis ahí en Real o Virtual, Oxygen Dreams, la ficha, os enlaza con la app. La app. Y a pasar por caja. Que nadie está dando. Que nunca. O sea, Real o Virtual no gana nada. O sea, utilizar ese dinero, mientras no nos lo podáis dar a nosotros, utilizarlo para dárselo a Guillotín, que se lo ocurra. Ese es el final de. ¿Vale? Luego ya no. Luego ya Guillotín entiende que de vez en cuando tengamos que pedir algo aquí para subsistir. Venga, pues vamos a hacer un raid. ¿Un raid a dónde? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde queréis que no? No sé ni lo que es un raid. Pero dijiste el precio de Solaris. No podemos hacer un raid, que luego tenemos que colgarlo en YouTube y nos quitan. 25 euros. Vale, tiene compra cruzada en la Oculus Store. ¿Quién? En Steam no está. Solaris. Ah, Solaris, pensé que Guillotín, digo, qué máquina. Vale. Se ha hecho un crossplay con. Vale. Poner enlace a AppLab en ROP. Es verdad, tenemos que hacer esas cosas. Tenemos que poneros un. Pero ya está, ya hay enlace a AppLab en ROP. Pues no si me liéis, ficha, no nos liéis. Si vais a la ficha de Oxygen Dreams, os mandará a Oculus Quest. Pero si el juego está en la AppLab, iréis a la AppLab. Si claro. Son todo facilidades lo que os proporcionamos en la web. La web es más completa de lo que mucha gente se piensa. Vamos a poner la musiquita. Esta musiquita podía haber estado en el juego de Guillotín también. Bueno, pues la sintonía que se llama Happy la elegimos porque el nombre ya nos iba a decir que lo que íbamos a ver durante la semana iba a ser duro y entonces había que terminar con algo happy. Porque si encima pones una música aquí tristona, pues lo dicho, quemas las gafas. Las sacas ahora y las tiras ahí al contenedor. Bueno, que muchísimas gracias, Gaby. Por estar ahí, muchísimas gracias Ramón, por acercarte un día más a pegar tiros y matar a todo lo que se mueve. Y muchísimas gracias a Guillotín por pasarse por el directo en el que se hablaba su juego, que siempre se pasa aunque no se hable de su juego, cosa que nos le agradecemos mil. Pues y sí, gracias a todos los demás, viene, sí. La semana que viene, ¿qué? La semana que viene el Puzzle Bobble. No quiero saber. Y Blue Planet. De verdad. A ver. De verdad, el Puzzle Bobble. Oye, que tenemos que hacer hype. No podemos decir los juegos porque luego no viene nadie. Ese te va a tocar a ti, Oscar. Te va a tocar a ti. La mierda. Tenemos una semana para hablar. No, yo. No sé. Bueno. Vale. Oye, discutiremos, pero en privado. Eso es. Si me veis a mí con el puzzle, es que perdí la discusión.
Lo dicho, que muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros, los que nos estáis viendo en diferido, estamos en real o virtual del canal de YouTube, los que nos estáis viendo en directo, estamos aquí en Twitch, la casa de los unicornios y de la gente y de las piscinas y de chavalada que hace cosas que yo a mí se me acaban ya de entenderlo. Así que nos vemos por ahí, nos vemos en el metaverso, Robianos. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.